Yeah.
día, amenaza N. ¡Hola! ¡Vale! Thank you.
ole, ole. Esa, asa. Ole, 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 ole. Ole, 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 sí. Sí. La bulería te mueve, suele, a ti te mueve. A ti te mueve, suele. Yo tengo WhatsApp. Sí, yo tengo WhatsApp. Yo tengo WhatsApp.
¡Qué buena! Vaya prueba de sonido, ahora ya está. Ahora ya está. Bueno, ¿sabes qué cantamos? ¡No! ¿Cuándo será verdad? Solamente tú lo sabes. Creciendo. ¿Eh? ¿Me fui a dar cuenta? Ah, sí, creciendo. Ya sabemos con Julio. ¿Qué es? ¿Qué era con Antequías 2? No sé. Son tangos así también. Sí. Una descarga flamenca. Justo el Potito tiene un disco que empieza así, que empieza con chorro ritmo, entonces el tío empieza a cantar. La bulería te mueve, suele, a ti te mueve, a ti te mueve, suele. Sí, ¿verdad? Sí, lo he escuchado. ¿Una fuerza esa tiene? Sí, tiene una fuerza. Dale, ¿cuál hacemos? La de... Creciendo me fui dando cuenta, La tengo yo por aquí. Aquí, ¿eh? Aquí, Tenía razón, ¿eh? Sí. Qué actuación tan llena de sorpresas hoy, ¿eh? Vino y desapareció. Debutó y se fue. Como una estrella grande. Esa tía, ¿eh? La terrible, ¿eh? Cosa seria. Ni de respeto con ella. Dice, si la bailadora tiene mantilla, yo me pongo mi chaqueta y ya tengo mantilla. Ha hecho una mantilla rápido, ¿eh? Sí. Con todos ustedes, un poema de Miguel Oscar Menasa por tangos. Creciendo me fui dando cuenta. Thank you.
cielo, amor, fuera uno mismo. Thank you.
más atrás. Te vas a Perú, Cañete. Espérate, vamos a darle más atrás. Sí. Me falla. Mire usted. ¿Podéis ir haciendo vosotros algo? Que se supone que Gladstone está en el 4, pero no está en el 4. Voy a ver si está un poco más arriba. Thank you.
mándame la lista de los... Sí, esto está muy rápido. Mándame la lista de los ritmos que a mí me interesa para buscarlos y entonces volver a recordar, porque yo lo puedo hacer, pero la cuestión es solamente recordarlo de nuevo y comenzar para poder venir. Sí, yo creo mándame, que mándame al WhatsApp la lista y yo no me hago problema. Sí, yo creo que Taguillos teníamos alguno... Teníamos alguna grabación hecha. Las grabaciones me las han mandado. ¿Eh? Me han mandado una grabación. Sí. Sí, sí. Mira, digo, los palos son Tanguillos, pero Tanguillos no estoy seguro. Bueno, Alegría son. Vamos a ver. A ver, escribo una de WhatsApp. Sí, te voy a escribir. Taguillos tenemos. Taguillos estamos hablando, es una rumba. Rumba ya está. Ya. Rumba es la de. El amor. ¿Dónde está el amor? Esa es una rumba. Luego, tangos, la que hemos hecho ahora eran tangos. Sí. Y luego, la que quiere hacer a Virginia son las alegrías. Colombianas. Colombianas, es verdad, sí. Ya. Colombianas es el ritmo es igual que el de tangos. Ya. Mándame eso ahí, sí, a WhatsApp, por favor. Alegrías, es lo que quiere hacer ahora. Y eso, como, eso de los tanguillos no lo sé, de momento te voy a mandar estas. Ya. Tanguillos no lo sé porque eso es... Tanguillos es una de carnaval, que le llaman, es música de carnaval. En unas excavaciones que hizo un sabio en Almendralejo, encontraron unos huesos dentro de un zapato viejo. Y en 1500 pesetas me lo vendieron a mí. ¿Quién acierta estos huesos? ¿De quién han sido? Te regalo un melón y 15 quintales de oro molido. Una alpargata y un salchichón. ¿Qué pare de alpargata? Y pongan cuidado si quieren oírlo. Los huesos que están mirando, según histórico dato, encontraron hace ciclo metido en un zapato. Los doy en 8000 duros, que valen lo menos 20. Es una moneda de juicio, el sector sabio lo reconoce. Un ministro de Hacienda que por el país del siglo XIV. El palo de lluvia. Ah. Ahí estoy yo chiquillo, estoy. Debo tener, ¿cuánto? 18 años. Ah, y ahí eso va a... 18, 19, 20 decenas. Ah, girar el palo, ¿no? Sí. Hoy en casa tengo un montón de instrumentos de percusión. Sí. Sí. Mira, pero eso está en Perú, ¿no? Todo está en Perú. No lo voy a traer acá porque eso cuesta mucho. Este es músico brasileño, por ejemplo. Una guitarra y un cajón. Dos anor. Qué bonito. Una agüita, ¿no? Qué bonito. Voy a comprar. ¿Eh? Me voy a comprar. ¿Sí? ¿Cómo? No, un agua, digo. Ah, una agüita, sí. Sí, gracias, sí. Bueno, pues están ahí. ¿Ah? ¿Están ahí? ¿Qué cosa? No, ya lo arreglo, después lo corto. Ah, ya. No estoy pasando en directo. Una agüita, hombre. Me muero de cebo. ¿Cuándo es que tengo una agüita ahí? Ah, voy a hacer yo unos... ¿Un Carrefour? Levantaría unos tangos. No, 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 no. Hay besos que pronuncian por sí solos.
la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria, hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos verdaderos, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños de amor errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de amor entre dos cielos. Hay besos que parecen un amigo, seguimos la otra vez con Mariela Con. Sí, sí, sí. Judas deja impresa en su rostro de Dios. Linda la guitarra, la tuya. Pensé que estabas. No, estoy hasta agosto nada más. Primero, 2 de agosto ya me voy. Ah, el 2 de agosto. Sí. Mientras la Madalena con su beso fortifica piadosa su agonía. Bueno, bailamos una para que la persona pueda disfrutar. Así con esa, con la... Soy todo oídos. Ya ha venido hasta aquí. Desde los besos palpitan el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa. Joder, es larguísima. Bueno, la empieza. Aquí me dijo que
hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos. Que solo
Flores, Virginia, bravo. Bien, chapa, bravo. Bravo, muy bien. Glaston. ¿Qué tal, Kepa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Glaston? Aquí estamos. No me no, digo, ¿cómo se pronuncia el nombre? Estaba bueno, pensando. Bueno, ya lo has aprendido. Yo lo he pronunciado bien. No era tan difícil. Bueno. ¿Qué hacemos? A no ser que Glaston quiera tocar una. No sé. Un especial que tenga. Es que barbarita. Ya no sé tocar flamenco, ya me gustaría. Bueno, igual. Algo de verdad, sí. Tú puedes tocar y yo bailar flamenco. Algo de Brasil. Bueno. Te limpio la guitarra. Algo de Brasil. Como sudoroso. ¿Qué la tenemos? Necesito un trapito que le voy a limpiar la guitarra. ¿Qué la tenemos? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estás, maestro? Bien, ¿y tú? Venga, ¿nos da tiempo para que Glaston haga una? Sí. Voy a limpiar un poco la guitarra, con trapito. Cuidado, que aquí hay un escalón por arriba del escenario, un jaloncito chiquitito. Ahí, te lo encontrás uno, ya está. Y a ver, de aquí hay una cerilla. Una canela. Vale. Vamos a quitar, vaya encerrona, ¿eh? Vaya encerrona. Vamos a la guitarra. A ver. ¿Aquí esto al final o...? No sé. Nah, yo sí estaba afinada perfecta, ¿eh? Damos la bienvenida a otro gran maestro, Glaston. ¿Se ha entendido, verdad? Sí. Claro, pero no tienes para la voz. No tienes el micrófono. Espera, espera, tenemos. Ah, sí, para sí. Acabo completo. ¿De todo? Ya, que lo amplificamos bien, ¿verdad? Da igual. No, pero ya que se escuche. Yo toco eso y tú bailas lo que quieras. Sí, sí. Así bailando. Hey.
seguir vosotros ahí el baile. Muchas gracias, Lazo. Bravo. Ya tienes que terminar, ¿no? Sí. Sí, porque tenemos ahora otro programa que se llama Poetas Despiertos en Acción. Que no sé si será aquí. Voy a ir a, mientras hacemos vosotros un tema, a ver. Son las 7 ya, sí. Son las 7 menos. Si van a venir aquí las chicas o... Esa versión tuya es maravillosa. Sí, qué bonita es, ¿eh? Bonita. Muy personal. ¿Qué hacemos? Lo que tú quieras. Por ejemplo... Mira, esto, las guajillas van también a los tipos. Ya. Televisión Española, Grupo Cero. No se vayan, en breves instantes.